Santa Sede. Vaticano pospone viaje del Papa Francisco a Malta. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que el viaje del Papa Francisco a Malta ha sido pospuesto debido a la emergencia sanitaria provocada por la propagación del coronavirus COVID-19. En concreto, esta visita apostólica internacional del Santo Padre estaba prevista para el 31 de mayo e iba a ser el primer viaje fuera de Italia que realizaría en 2020 el pontífice. A causa de la situación mundial en curso y de acuerdo con las autoridades y la iglesia local, el anunciado viaje apostólico a Malta ha sido pospuesto con fecha por definirse, declaró en un comunicado oficial el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. El programa del viaje apostólico a este pequeño país insular del Mediterráneo europeo estaba previsto para realizarse en un solo día y contemplaba la visita del Papa a las islas de Malta y Gozo. La comunicación vaticana destacó que el viaje fue pospuesto y no cancelado, pero evidentemente la situación actual incierta debido a la propagación del coronavirus que se vive en Italia y en Europa en general impide fijar oficialmente una próxima fecha.